Thank you.
A ver, sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver si ahora sí me funciona. Ustedes, sí, yo sé que ahora sí me están escuchando. Bueno. Bienvenidos a todos a esa vaina. Vamos a ver si puedo poner musiquita ahí de fondo. Ahora sí, un saludo a Gabo FDC, un saludo a todo el raid de Shaman, a Trixie Tang, a mi querido ilustrador Vega. Eso. Vamos a ver, voy a poner la musiquita, a ver si se deja. ¿Listo? Que esa música es chévere. A ver, se supone que ya. Sí, ahora sí. ¡Eso! Hola, mariposita. ¿Cómo están? Listo. Perfecto. Ahora sí. Bueno, me dirán si se escucha la música, que es el único detalle que falta. Sí, se tiene que estar escuchando, sino que la puse bajito. Listo, bien. Entonces ahora sí paso a explicarles. La gracia es que no me tape el audio, ¿no? Voy a pasar a explicarles qué es lo que vamos a hacer en este programa que se llama Filosofando. Ahora, si ustedes me vieron ahí sin ningún tipo de audio, ahí aletear y mostrar un montón de cosas y bueno, en fin. Esta sección o este tipo de contenidos de Galaxy Sentinel se llama Filosofando. Pues ahí tenemos nuestro pendoncito multiusos. Y aquí tengo un montón de cosas anotadas en mi libreta que quiero charlar con ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? La idea de este programa es que mientras yo estoy haciendo un poquito de una cosa que se llama Scratch Building, vamos a chismosear acerca de las cosas ñoñas. ¿Listo? Tengo varios temas, entonces ahí les voy a ir adelantando. Vamos a hablar de Master of the Universe, la serie de Netflix, y también pues obviamente vamos a tocar la serie de He-Man de los 80 y también de la del 2002. Después vamos a hablar de la polémica que hay entre Martin Scorsese y James Gunn. También vamos a hablar acerca de la situación actual del cómic. Vamos a hablar de la demanda de Scarlett Johansson. Vamos a hablar acerca del MCU y el DCU, ¿listo? Esto se va a poner caliente. Y aquí no nos vamos a guardar nada y yo no me voy a guardar nada. Mejor dicho, aquí esto va a ser candela. Esto sí, por eso si ustedes se fijaron en el chat, vamos a hablar de un montón de cosas. Y si hay groserías o hay guarradas que vamos a decir, pues las vamos a decir dentro del contexto del tema, ¿listo? O sea que si ustedes dicen, ah, esa serie es una mierda, entonces pues perfecto, no hay ningún problema. Ahí dije ya una grosería bastante común y corriente, o qué gonorrea. Aunque pues yo no soy mucho de groserías, ¿no? Si ustedes se darán cuenta. Pero es que hay unas cosas que uno ve y dice, Dios mío, qué gonorrea. Bueno, bien. Entonces, para que ustedes no me estén mirando. A la cara, y es que son unas groserías muy grandes, ala. Bueno, para que no me vean, pues aquí frente a la webcam, aquí hablando y hablando y hablando y hablando como la mayoría de los youtubers, y para aprovechar las capacidades de todo esto, con todo respeto, ala, sí, me da mucha pena, y eso es la mentira más grande que hay cuando uno dice, me da mucha pena lo que te voy a decir, es que uno no tiene nada de pena. Si tuviera pena, no lo diría. Eso es una de las grandes paradojas del hablado colombiano. Ahora, bueno, Eti, no te preocupes, me vas a seguir viendo, sino que ustedes están viendo esta pantallita chiquita de aquí. He arreglado lo que más pude, yo creo que con más recursos y con más tiempo. Esto podría estar mejor. Si ustedes vieran esto detrás de cámaras, como está despelotado, se reirían, pero bueno. Entonces aquí yo tengo este maravilloso. Mientras yo estoy chismoseando con ustedes y mientras estoy dando mi opinión, voy a dedicarme al Scratch Building. Aquí está. ¿Qué es el Scratch Building? Entonces uno se pone sus gafas de seguridad. Por eso los guantes, por eso el peto. Ahí está. Uy, Jenxito, un saludo, bienvenido acá.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras vamos a estar chismoseando sobre todos estos temas, vamos a estar haciendo scratch building. ¿En qué consiste el scratch building o el scratch building o kit bashing? Kit bashing es un término que se usa en miniaturas. Hace rato no veía la naranja. ¿Cómo van los pitayas? Saludísimo. Tenemos que vernos, así sea para jugar o lo que sea. Les recomiendo que en YouTube miren la primera transmisión de mesa presencial de Galaxy Sentinels, que estuvo buenísima. Entonces, mientras chismoseamos de todos estos temas, yo voy a estar aquí trabajando. O sea, no voy a estar jugando videojuegos mientras charlamos, porque es que yo soy manco y no creo que... A las que ven manquear es a las chicas que tienen escote, ¿sí? Y no, yo no sirvo para manquear en videojuegos, no sé, no me nace. Hace mucho tiempo que no juego videojuegos, entonces me puse a pensar qué puede ser entretenido para la gente al mismo tiempo para mí mientras charlamos en Twitch de la vida. Pues, el Scratch Building, Kit Bashing. Es que el Scratch Building, bueno, está primero el término Kit Bashing. Kit Bashing es que yo... Dentro del mundo de miniaturas, hago una réplica de una miniatura con otros materiales exactamente igual. Por ejemplo, yo tengo, no sé, un vehículo de Warhammer 40.000. Kit bashing es hacer una réplica exactamente de esa nave de Warhammer 40.000, pero con otro material, no con las piezas originales, no sé, con papel, con resina, con lo que sea. Eso es kit bashing, ¿sí? O por ejemplo, variar el tamaño también es kit bashing. Que por ejemplo yo tengo un modelo de esta escala, yo tengo un modelo de esta escala y lo quiero agrandar a esta escala, entonces lo hago exactamente igual pero con otros materiales para que se vea más grande. Eso es kit bashing. Pero ¿qué es scratch building? Scratch building es hacer lo que usted quiera, pero en este caso pues con materiales que no son los destinados para ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el programa, en todos los programas de Firrol Sofando vamos a estar trabajando con materiales reciclables o reciclados, o pues material basura tecnológica, sobre todo hacer naves. El insignia es este, se los va a mostrar aquí, o se los va a mostrar en la otra cámara, a ver, cambiamos. Este se llama el Pirakuru, que es una nave espacial que le hice el pedestal y todo. Y esto es a partir de piezas de otros juguetes, de piezas electrónicas. E inclusive ya tiene sus calcomanías y toda la vuelta. A ver. Sí, ahí tiene el nombre de insignia y tal de la nave. Esta es la parte de la cabina. Tiene un brazo para subir mercancía, tiene pues sus propulsores, tiene sus armas, ahí si alcanzan a ver aquí les voy a mostrar. Ahí tiene sus disparadores. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es llegar a hacer más modelos de estos. Entonces ustedes me van a ver aquí haciendo el proceso desde ceros, mientras charlamos de la vida. ¿Qué es todo lo que hay acá? Es un ejemplo de todo lo que se puede hacer y de todo lo que ustedes se pueden ganar si apoyan el canal. Les voy a dar un ejemplo acá. Bueno, este dragoncito es uno de los, podría decirse, de los primeros que hice. Esto no es una cuestión de ahorita. El que ha venido a mi casa ha conocido al dragón. Saluda. Hola, escorias. Ahí está, este dragón lo hice hace años en Porcelanicron. Entonces pues es para mostrar que pues no es de ahorita que yo he hecho este tipo de cosas. Bueno, tengo el dragón, yo tengo el molde en caucho silicona de ese dragón. Podríamos hablar con Chamán para sacarle una copia en resina. ¿Listo? Ahora, tengo en varias etapas, pues está este que está terminado. Este ya está terminado. Pues le faltan unos detallitos, le falta una capita más de pintura pues como para simular mugre y eso, mugre espacial.
Hay uno que está en etapa de primera fase de pintado, que es este. Aquí se nota a leguas que fue sacado de un mouse gigantesco de computadora este. Entonces aquí tiene sus propulsores, todo esto es la cabina. Es más, esta nave es parte de la portada del segundo Galaxin. Bueno, aquí la parte de abajo, sí, ya pues tiene su pedestal, porque hasta que yo le pongo el pedestal empiezo a pintar, porque si no nos volvemos una locura aquí. Y aquí hay uno que está en fase de primer, de, ¿cómo se dice eso? La base de pintura. Este también tiene sus propulsores. Tiene su cabina. También es bonita esta navecita. Sí, todo esto lo he hecho yo. Yo tras pelotas. Y este es uno de Scratch Building que no ha sido pintado. Entonces uno puede deducir más o menos de dónde son sus piezas. A ver, esta es la parte trasera, la parte delantera, el costado. Ya se los muestro mejor. Y aquí tiene un motorcito. Que esto he sacado, pues sí, de unas piezas de yo no sé qué aparato, me acuerdo. Estas partes de al lado he sacado de. Esto he sacado de un sacacorchos. Sí, un sacacorchos. Y así, esta es la parte de abajo. Aquí se nota que esta parte es de una afeitadora eléctrica. O sea, aquí esto es una vaina más o menos así. Pero así sí parece, pues, una nave espacial, ¿no? Es más, de hecho, eso es una nave atmosférica. Va a ser naves. No, la escuela es esta. La escuela es esta y la idea es de pronto de aquí a un tiempo, o pues tú puedes hacer eso con tu stream. Ahí te hacemos, te seguimos. Vale. Vale. Bien, entonces. ¿Cuál es la idea? La idea es que mientras estoy aquí haciendo estas naves, tal vez arrancando desde cero, voy a dividir el programa en varias partes. Una parte donde arranco desde cero haciendo una nave. Otra parte arrancando, no, otra parte ya empezando a otra fase de fabricación. Y en otra parte del programa pues voy a seguir, pues voy a terminar de pintar este amiguito. ¿Listo? Entonces para que no me vean todo el tiempo, pues corte, 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 porque es muy aburrido. O mire piezas y mire piezas porque es muy aburrido. De todas maneras voy a estar comentando con ustedes cómo me va en el proceso y les voy a hacer preguntas, pues sugerencias. Decirles, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Uso esto? ¿Uso lo otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues mi querido Azarotti, pues ahí miramos. O no, si tienes esa basura electrónica, pues dale tú. Un saludito a Suma. Si tú tienes basura electrónica, pues dale. Eso. Eso, la idea es que ustedes tengan idea. Pues, a ver, no vengamos con el pleonasmo. Lo ideal es que a ustedes se les ocurra también hacer esto en casa, ¿no? Un art attack. Pero bueno, pues con toda la seguridad, ¿no? Yo tengo mis guantes, mis gafas de seguridad y toda la vuelta, mi peto, porque es que voy a estar usando herramientas también eléctricas y toda esta vaina. Pues todo lo que hay que tener, ¿no? Aquí tengo mi. Tengo mi mat de corte. Aquí está mi mat de corte. Eso para no tirarme nada. Naves. Estamos haciendo naves espaciales, asuma. Pues todas estas naves espaciales las estoy haciendo para Galaxy. Y venga, a ver, quito esto. Hay un montón de ideas. Por ejemplo, este cassette de VHS que tengo acá. O pues venga, a ver, se los muestro aquí más bien. Este cassette de VHS que tengo aquí. Lo tengo, pues dice Galaxy Sentinels, lo tengo como estuche para mi disco duro, por ejemplo. Esas son ideas. Es más, de hecho mi teléfono móvil parece un cassette de beta, porque es que no se consiguen estuches. Ahí estoy guardando mi disco duro. No se consiguen estuches para mi teléfono porque es un Pixel 2. Ah, bueno, la pantalla sí está lejitos. No, y es que cuando vaya a hacer un corte no lo voy a hacer en cámara, ¿no? Sí, vamos a usar Motor Tool. Eso sí. Entonces, pues aquí usted guarda su disco duro. Bueno, el cable siempre es un camello para guardarlo porque se desenrosca, pero yo ya le tengo el tiro más o menos. Es que con los guantes me vuelvo un poquito más torpe. Y ahora sí. ¿Y quién que le vea en la maleta? Va a pretender robarle un VHS.
Nadie, ¿cierto? Entonces, bueno, son de ese tipo de ideas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Los que estén pegados al canal, la idea es que las naves que haga en adelante, no, inclusive, yo diría que las naves que vaya a hacer aquí van a ser subastadas entre los que miran acá el canal. El precio inicial no va a ser muy alto, pero al subastarse estas navecitas, pues ustedes a lo largo de las vistas o de las visualizaciones que tenga este video, pues a ver, pues entonces pues van a saber lo que es hacer algo así. O sea, se va a apreciar mucho más el trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y mientras empezamos, pues vamos a echar chisme. Sí, ¿no? Y me demoré más haciendo... Ah, pues venga, les muestro. Venga, les muestro el... Este es el teléfono, pues como no hay estuche para el Pixel 2. Ah, venga, lo muestro acá. Entonces, pues, este es el estuche, vea, un cassette de VHS. Es que lo que pasa... Bueno, a ver, les muestro el cassette de VHS. Ahí está el cassette de VHS. Y es mi celular. Aquí estoy monitoreando, pues, el programa, obviamente. Chécate. Lo que pasa es que el estuche que yo había comprado en Estados Unidos para mi celular, como es un Pixel 2 y eso no se consigue aquí, es un celular de Google. Entonces yo cogí el estuche, lo destrocé completamente y la parte de caucho la usé como base para terminar de armar el cassette de beta encima de él. Y no, y ahí está, pues, el ahí alcanzan a ver el lente de la cámara del teléfono y todo está funcional. Y le puse aquí su soporte ahí de Galaxy, pero se borró. Bueno, no importa. Entonces ahora sí le voy a contestar a Suma. La idea es que la nave espacial sea completamente original. La idea es agarrar todas estas piezas de basura y empezar a imaginar cómo podría ser. Miramos una piecita. Empecemos de una vez mientras empezamos a chismosear. Y ahí de paso te contesto la pregunta. Entonces, vámonos. Bien. Voy a sacar aquí una caja de las que tengo con un montón de basura electrónica. Aquí tengo un montón de cosas. Y pues mientras voy escogiendo, bueno, voy a sacar estos ahorita. Ahorita me voy a poner en la sesión de pintado. Tengo también un montón de calcomanías que mandé imprimir. Entonces, estas piezas que están a medio armar también las voy a retirar acá. Y empezamos a chismosear. Echemos rulo mientras estamos aquí fabricando navecitas, que esa es la idea, ¿listo? En vez de verme manquear ahí en algún videojuego así, que ustedes tal vez pueden encontrar un streamer que sea más chévere mientras manquea, pues más bien me ven hacer esto. ¡Listo! Entonces empecemos por Motu, Master of the Universe. Bueno, ya para este momento es muy difícil. Listo, empezamos a rajar en forma. Bueno, ¿quién de ustedes? Mejor dicho, para el momento donde nosotros estamos aquí, es muy difícil que ustedes no se hayan visto o no hayan escuchado algo de Master of the Universe, o por lo menos de la serie de Netflix. Y fíjense qué curioso, nosotros toda la vida habíamos hablado de la serie de He-Man. No, ahora toca hablar es de Master of the Universe. She-Ra y He-Man, sí. Hay una cosa muy interesante y voy a partir de eso, y es que mucha gente tuvo miedo con la serie de She-Ra y las princesas del poder, que fue la que estrenó Netflix hace como el año pasado, creo, o antepasado. Entonces el rollo va a que la She-Ra y las princesas del poder, había mucho miedo que empezara con esa postura feminista así bien que nos borronea a nosotros los hombres. Y no, resultó que la serie es muy buena. She-Ra y las princesas del poder es una serie muy recomendable, muy muy recomendable, y que toca temas sensibles como la cuestión de la sexualidad o del género, de todo esto. Lo toca muy, muy, muy bien. Pero aquí viene la cuestión.
Y es que si ustedes se acuerdan del trailer que salió hace como un mes, 2 meses de He-Man de Netflix. Yo cuando vi ese trailer, yo estaba, mejor dicho, no había visto tanta testosterona en un trailer. Una vaina así. Yo dije, uy, por fin van a hacer una serie así de He-Man, estilo Castlevania. Y dije, ¡guau! Esto sí va a ser la locura. Esto va a ser increíble. Por fin vamos a ver una batalla de He-Man y Skeletor, así como siempre la quisimos ver nosotros los que crecimos. Bueno, empecemos porque yo no es que haya sido full aficionado a He-Man. A mí me gustaba, pero no al extremo de ser súper fanático de He-Man. Además que cuando yo era niño, pues mi papá no se iba a poner a comprarme figuras de acción de He-Man. No, él no. Mejor dicho, yo no era yo no era un niño para jugar con figuras de acción. Yo era un niño más bien como de. Yo de niño tenía unas fichitas, y yo creo que por eso estoy haciendo esto ahorita, unas fichitas que se llaman Estralandia. Y armó todo. Y con esas figuritas yo hacía cualquier cosa. Y hacía de hecho muchas naves espaciales. Entonces no era tanto de jugar con figuras de acción. Sí jugaba con figuras de acción de Transformers. Eso sí, me fascinaba eso de que el carrito se convirtiera en un robot. Eso sí me encantaba. Creo que podemos arrancar por esta pieza. Esta pieza se ve bastante. A ver, uy, es que para allá ya no se ve. Esta pieza, chicos, se ve bastante interesante, que puede ser o una base de la nave. O podríamos cortarla por la mitad. A ver, voy a usar esta cámara para mostrarla más en detalle. Esta piecita podría cortarla por la mitad para hacer dos costados de una nave, o podría usarla como base. Vamos a ver qué nos sale. Esto es un sensor viejo Genius, yo no sé para qué diablos, pero esto tiene pinta de cabina de una nave, eso sí. Además que este sensor infrarrojo me ahorra mucho tiempo. Esto sí puede ser el puente de mando de un crucero, o puede ser una cabina de una nave. Me parece a mí. Pero de todas maneras, volviendo al cuento, a mí He-Man me parecía bacano. ¿Saben por qué me parecía bacano? Porque cuando yo veía la serie, como que todos cumplían su papel. Duncan, Man at Arms, por lo menos cumplía su misión, que ¿cuál era la misión de Man at Arms? Era organizar todo el ejército de Eternia. Y era más o menos ser como el estratega, y siempre contaba con que He-Man era el que se iba a enfrentar contra el peligro más grande, fuera Skeletor o fuera el plan macabro que tenía Skeletor. Tila y el resto de soldados de Eternia eran los que se encargaban de enfrentar a los secuaces de Skeletor. Y a He-Man lo tenían como la gran arma, la arma humana. Entonces existía todo eso, ¿no? Y Orko cumplía una función bien interesante. Esto es un hacha, no creo que. Esto creo que sí, no. No. Pero un momento. Esta cacha de esta hacha sí podría funcionar como una especie de láser, ¿no? Ahí lo voy a dejar ahí en remojo a ver qué pasa. Orko tenía la función de ser lo chistoso de la serie, ¿no? Que era siempre el mago que siempre le fallaba el hechizo. Y yo siempre me identifiqué fue más con Orko, porque yo era muy torpe de niño, sigo siendo muy torpe. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, aquí hay estas piecitas. Estas son como unas especies de tapas de unos spray que nos podrían funcionar como propulsores, o como puntas de alguna nave. Vamos a ver, dependiendo cómo juega con el resto de piezas que tengo por acá. A ver. Entonces, después, hace poquito, cuando volví a ver He-Man y and the Master of the Universe, cuando lo vi, aparte de los memes, ¿no? Y aparte, hasta la próxima, amigos. No sé. Pues ya no era lo mismo, realmente ya no era lo mismo, porque era tan infantil que ya no me.
no me despertaba nada. Es como si ustedes vuelven a ver. Son esas series que no envejecen bien. Una serie que no envejece bien es, por ejemplo, He-Man, no envejeció bien. Ya usted la ve ya grande, 30 o 40 años, y ya no le causa gracia. A niño tal vez sí. ¿Qué otra no envejeció bien? She-Ra tampoco envejeció bien, pues porque era la misma temática de He-Man. Digimon no envejeció bien. Uf, bueno, sí, esas son cosas que. Por ejemplo, el mismo Pokémon no envejeció tan bien la primera temporada, pues porque. No, de hecho, porque es que uno se le hace absurdo que Ash no haya crecido. A menos que en el mundo de Pokémon envejezcan muy despacio, ¿no? Que esa es la otra. Porque puede ser un lugar parecido a la Tierra. Ah, este pedacito puede funcionar como un motor, que esta es una pieza que saqué de la afeitadora eléctrica. Fíjense cómo puede funcionar como una frente de nave. Una vaina así. Pero hay series que envejecieron muy bien. Una serie que todavía me hace reír y que me encanta mirar es Doraemon. Doraemon es para risas, ese envejeció muy bien, es excelente. Doraemon me encanta. Porque no es pretencioso. Doraemon no es pretencioso. Es más, cuando yo era niño lo conocía como el gato cósmico. Y no era Nobita, sino era Juanito. ¡Hola, Juanito! Me acuerdo mucho. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar a trabajar entonces con esto. ¿Les parece? Yo creería que esta parte podría ser una base para trabajar como la parte de abajo de la nave. O sea, encima de esta pieza, juntar las que ya tenemos por acá. Entonces, bueno. Pero como yo vi. A ver, estos frascos. Este par de frascos, estaba pensando que podrían ponerse en alguna parte acá. Bueno, más bien pongámoslo aquí. Este frasco podría funcionarme acá de alguna manera. Ah, porque yo por aquí tengo unas piezas precortadas chéveres. Espera y verá. A ver, ¿dónde están? No, esas están allá. Ah, bueno, pues aquí hay otra pieza que puede ser interesante. Esta pieza puede ser interesante. No, esos precortados, no sé qué los hice. Bueno, en fin. Porque inclusive podría. No, creo que esta me funciona más, pero necesitaría otra igual. No. Mano, hay vainas que uno guarda, ¿no? Ah, un momento. Este. No, es que no son iguales. Todos son diferentes. ¿Sí? Todos tienen diferente tamaño. Bueno, yo creo que podríamos usar. Este sí tiene tres. No sé, a mí el número tres me gusta mucho. Podríamos usar entonces estas tres tapas de spray como propulsores. Entonces, pues vamos a ver si las podemos pegar así en forma de tres. Puede ser. Entonces aquí ya tenía precalentando la silicona. Entonces, bueno, estas. Voy a dejar entonces. Voy a dejar estas aquí un momento. Y vamos a trabajar con estas piecitas nomás. Vamos a ver cómo las podemos acomodar. Listo. Entonces. Sí, resulta que cuando yo vi el trailer de He-Man de Netflix, como dicen los españoles, yo flipé un montón. ¿Qué estoy usando aquí? Estoy usando silicona, una barra de silicona común y corriente. Porque como son piezas plásticas, pues pegan mejor así. Listo. Entonces, si esto ya. Me hubiera pegado un quemón si no tenía los guantes, el que les digo. El que les cuento. Eso. ¿Sí ven? Ya los guantes cumplieron su misión. Entonces,
Cuando vi el trailer de Master of the Universe, yo quedé todo wow. Yo dije, por fin voy a ver una serie con acción. O sea, ¿quién es el público de He-Man? Los que crecieron de niños viendo la serie Master of the Universe, la de He-Man. ¿Y qué era lo que esperaban? Pues yo creo que lo mismo que esperaba yo. Estaba esperando ver una versión mucho más adulta de He-Man. Y cuando Kevin Smith dijo que era una continuación, pues yo dije, no, aquí ya, mejor dicho, aquí ya me compraron. Me compraron completamente. A esperar que se seque un poco este para que no se me despegue. Me compraron. Porque yo, si dijo, no, era la continuación de He-Man, iba a ser una cuestión más adulta. Yo dije, no, esto aquí va a ser, mejor dicho, va a llover mierda hasta el techo, como dicen por ahí. ¿Sí ven? Ya empecé a hablar ahí, ya empecé a aplicar la grosería. O sea, cuando digo volar mierda hasta el techo, es que ya la cosa se iba a poner más darks, se iba a poner más emocionante. No sé, por ejemplo, ver no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? No sé, escenas un poquito más calientes entre Tila y He-Man, porque ellos sí como que se gustaban, pero no se decían nada. Inclusive la apariencia que tenía el príncipe Adam, pues es hasta chévere. Me parecía como hasta chévere, hasta interesante. Yo decía, bueno, pues si tiene sentido o tiene más lógica que no creyeran que He-Man era el príncipe Adam con camiseta. Pero entonces, a mí me pasó lo que le pasó a la mayoría. ¿Qué fue lo que le pasó a la mayoría? La mayoría lo que le pasó es que le metieron gato por liebre. Yo sentí eso, me metieron gato por liebre. ¿A qué me refiero yo? Yo estaba esperando una cosa muy diferente de Master of the Universe. Muy, muy, pero muy diferente. ¿Esto puede ir acá? Yo estaba esperando, no sé. Máximo, máximo que, por ejemplo, pues no sé, todo el mundo descubría que Adam era He-Man y entonces le tocaba irse de Eternia y, o que tal vez le quitaran la espada del poder y tenía que empezar desde ceros. Sí, o sea, a ver cómo, porque de pronto, pues no sé, Adam era muy dependiente de ser He-Man por la espada y le tocaba así a la... Pero no. De hecho, a casi nadie, casi nadie, casi nadie sintió sus expectativas copadas por Master of the Universe. Y no me estoy quejando tanto no, no me quejo tanto de que la protagonista de estos 5 episodios sea Tila, ni tampoco me quejo de que sea mujer. ¿Saben cuál es mi queja? Mi queja es que los personajes no son bien construidos. Eso, esa es mi queja. Esto pegó re bien. Bueno, pues aquí ya tenemos pues algo que pueden ser los propulsores traseros. Esto ya son los propulsores traseros, o sea, ya aquí ya me gasté estos tres. Esto es una cuestión muy espontánea. Entonces vamos a ver cómo lo empatamos con esto de manera chévere. Me vi los 5 primeros episodios y hay un pedazo que me da mucha risa cuando Tila está en Preternia o logra acceder a Preternia. Y en vez de abrazar a Adam y decir, ¡ay, que no sé qué! No, lo que hace es reprocharle que se hubiera muerto. Pero es que me sacrifiqué por ustedes. Y ella dice, sí, estamos manejando. Es como que, oiga, espérese un segundo, o sea, di mi vida. Y el berrinche que armó, que porque no sabía que él era Adam, entonces, o sea, yo no entiendo. O sea, el tipo se sacrifica a tal punto que la magia en Eternia empezó a desaparecer y antes sale, mejor dicho. Salía de verles, pues. Entonces yo quedo, ¿what? ¿Qué? Ay, no. Ya, de la serie lo que me pareció interesante fue Roboto. Cómo exploraron el personaje de Roboto fue muy interesante. Y también, pues Orco también. Orco también fue muy interesante, pero Orco no era tan emo en la serie original. Porque era como, ay, fallé, bueno, qué diablos. Pero bueno, lo seguiré intentando hasta que un día lo haga. Ahora, el chisme que se le voló a Kevin Smith de que la segunda temporada va a ser sobre Evelyn,
y nosotros esperando a que si salga Adam y que no sé qué, porque prometieron pues que sí, que Skeletor iba a ser el malo, súper malo, maloso, que todo el mundo le va a tener miedo. Yo dije, uff, yeah, badass. Pero si en los próximos 5 episodios no mejoran lo del príncipe Adam, pues quedamos como... O sea, esto es una serie para otro público. Esa es la vaina. Esta es una serie para otro público, empezando por eso, en primer lugar. Y segundo, si es una serie para otro público, pues por lo menos métalos en contexto de qué diablos trata esta serie. Porque es que arrancaron la serie asumiendo que los que iban a ver la serie eran los aficionados a He-Man. Pero es que son los aficionados a He-Man. A He-Man. ¿Y qué es lo que hacen? En el primer episodio se lo matan y uno queda... ¿Y qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pues, entonces, complicado, es complicado. Digamos que ahí, ese es el problema de que, miren, uno de los problemas de la publicidad es que la publicidad parte ¿cómo decirlo? Parte de una estrategia publicitaria es generarte a ti expectativas sobre un producto. Pero la mayoría de veces, como la publicidad misma, te genera expectativas falsas. Sí, aquí dice Shaman. A ver, fíjese que sí está medio floja porque la construcción en general está como muy rápida. Sí, no, es que no, no le explican nada a nadie. O sea, ya, pum, usted se vio He-Man, listo. Entonces, sigamos. Y las nuevas generaciones quedan, bueno, pero ¿qué? ¿Y esto qué pitos? Reemplazar un canto mágico con una pizca de sal, está como aguado eso. Sí. Sí. Es eso, o sea, no tuvieron en cuenta las nuevas generaciones. Pero pareciera que para ellas iba dirigido el público. Porque los aficionados de toda la vida de He-Man son como yo, que estaba esperando era ver a He-Man así una cosa, yo, o sea, yo quería acción, yo quería sangre, yo quería Skeletor y He-Man cascándose y que le volara un diente a Skeletor o a He-Man. Sí, yo quería ver eso, yo quería ver, sí, que Tila fuera más empoderada, no hay ningún problema. Tila y Evil-Lyn dándose durísimo, o no sé, una batalla en lodo. En fin, deje así. Bueno, yo sé que eso no me lo iba a cumplir Netflix, pero bueno, en fin. Bueno, olvídenlo de la batalla en lodo. ¿Qué? ¿Cómo vamos con nuestra nave? A ver, pues ya tengo este propulsor y estoy pensando dónde acomodar este pedazo. Este pedazo como que me funciona acá. No. Este pedazo sí me funciona un poco más aquí, pero no sé si ponerlo adelante o atrás. Puedo ir acá. O podría ir acá. Sí, necesitamos... Yo creo que esta parte, esta famosa cabina, es que la quiero usar. Definitivamente me puede estar funcionando. Voy a ver si la uso entonces o para acá o la acomodo acá. A ver, voy a pegarle un corte. Si no la puedo cortar con el cortador, entonces voy a usar pinzas. Y si no puedo usar las pinzas, entonces... entonces uso el motor tool. Bueno, ahora, digamos que ajeno a que si a mí me gustó o no, si a ustedes les gustó o no, Master of the Universe. Esa vaina está manga por hombro, como dicen en Netflix. O sea, si ustedes se fijan los reviews, le llovió mierda durísima a Kevin Smith. Tanto así que eso salió chillando diciendo que éramos unos inmaduros. Se está complicado, complicado. Ahora, ¿a qué voy yo? ¿Saben qué me pasó? Me pasó que me dio curiosidad y me vi la serie del 2002. Me la empecé a ver. Y qué buena serie. Y por ahí me estoy averiguando qué fue lo que pasó. Y resulta que la idea era, los guionistas de la serie del 2002 querían que Skeletor se robara la espada del poder. Y entonces, como era mágica, entonces pues ahí le inventan a Adam una espada tecnológica. Entonces, como para poder enfrentar la espada mágica del poder que tendría Skeletor robado. Entonces, ¿qué pasó? Que los ejecutivos... Como siempre los de corbata se lo tiran, dijeron no,
No, no, le hicieron unos cambios. Y Adam o He-Man arrancó de una vez con una espada tecnológica. Que digamos que es un detalle más bien mínimo comparado con esto que pues el He-Man del 2002 es un reboot, o sea, un reinicio, es un reseteo. Pero muy interesante, muy muy interesante para mí hasta ahora la He-Man del 2002. Que por ahí estoy averiguando y no se canceló porque Cartoon Network le hizo la judía. Que es la judía. Lo que hicieron fue cambiar constantemente el horario de la serie y privilegiar Cartoon Cartoons. Obvio, ellos iban a privilegiar sus series de Cartoon Cartoons. Entonces imagínese usted esperando ver su serie de He-Man y salía la vaca y el pollito y usted queda todo, pero ¿what? ¿Dónde está Master of the Universe? Vamos a pegarle un par de piezas más a este y vamos a ir con un modelo más avanzado a ver cómo nos funciona. Entonces sí, les recomiendo que vean He-Man 2002. Está en YouTube. Bueno, eso por el lado de Motu. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y vamos con el cuento de Scorsese y James Gunn. Ahí me van escribiendo. Bien, veamos por acá. Ah, aquí hay piecitas. ¡Oh, aquí hay piecitas! Venga, a ver. Entonces ponemos este acá. No. Este me puede funcionar también como una cabina interesante. Esto es un ambientador. Venga, les muestro aquí en la cámara pequeña. Ese déjelo prendido, su merced. Gracias. Esto es un ambientador. Puede funcionar. ¿Qué les pareció? Bueno, si se la vieron, no se la vieron. Y bueno. Sí, aquí hay un montón de piecitas chiquitas que podrían estar funcionando muy bien. Claro, es que esta. Uy, es que sacar este reguero, chicos, es. ¡Uf! Bueno, cuando encuentre las piecitas y vuelva a guardar todo esto, ahí tenemos tiempo a hablar de Martin Scorsese. A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Hace unos meses, Martin Scorsese salió diciendo que las películas de superhéroes no eran cine. Hay mucha gente, y dentro de esas estoy yo, es más bien, voy mirando acá y voy guardando. Hay muchas personas, incluido yo, que cree que Martin Scorsese hizo eso solamente para hacerse notar y para promocionar el irlandés. Que mucha gente no se vio el irlandés que se hizo, pues, por una razón muy simple y es que es larguísima. Y pues es cine de arte y todas estas cosas. Bueno, es Scorsese, ¿no? Entonces, James Gunn fue el que le contestó diciendo que. Diciendo que qué. Diciendo que. Que no le parecía. Pues a ver, yo ahí. Hago una cosa y es que yo tengo una metáfora para las películas de superhéroes. Y ahí conectamos con otras cosas como la demanda de Scarlett Johansson y eso. Para mí las películas de superhéroes, yo uso una vaina que se llama la metáfora de la hamburguesa. Ustedes dirán, ¿cómo así la metáfora de la hamburguesa? ¿De qué estás hablando? Pues la metáfora de la hamburguesa para mí es sencilla. Toda la crítica, todo lo que los conocedores de cine hablan sobre las películas de superhéroes. Aquí hay una cabinita, sí, estas son unas cabinitas lo más de bonitas. Omar, si encuentro un vídeo de esos. Todo lo que hablan acerca de eso es como si yo me pusiera. ¿Ustedes se acuerdan del señor Gusteau? O no tanto el señor Gusteau, sino como es que. Ego. Ego es que se llama el crítico de comida este francés de la película de Ratatouille. Es como si Ego empezara a calificar hamburguesas. Pienso yo. O sea, ¿usted a qué va a ver cine de superhéroes? ¿Usted
usted no va a analizarla ni va a que lo haga pensar profundamente. Usted sencillamente va a ver una película de superhéroes porque se quiere entretener. Punto. Es eso. Eso es lo que usted quiere hacer. Usted cuando va a ver una película de superhéroes va a entretenerse nomás. Usted no va a que lo sorprendan a nivel argumental, ni está esperando pues a ver la mayor obra pues del arte del cine. No, no. Es más, si usted compara la mejor película de Marvel o de DC hasta ahora con las grandes películas de la historia del cine, pues tenemos las películas de la historia del cine aquí y las historias de superhéroes aquí. La verdad. Y creo que estoy siendo muy honesto en eso. O sea, eso no es cinearte. O sea, y eso no tiene nada de malo. Porque es un cine hecho para su público. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese punto, Scorsese tiene razón. O sea, cine como tal, cine no es. Es más, o sea, lo que decía Scorsese es que esas películas son como una montaña rusa. Es como ir a un parque de diversiones. Y yo también le hallo la razón en eso, ¿saben? O sea, yo voy a ver una película de superhéroes no para tener una reflexión sesuda acerca de la vida y acerca de la existencia y eso. No, para eso son películas como Interstellar, películas como, yo qué sé, pues si nos metemos solo en ciencia ficción, Ad Astra es un peliculón muy interesante, el de Brad Pitt, la última película que hizo Brad Pitt, Ad Astra, o esa película es. Pero pues más de una persona se quedaría dormida viendo esa película. Porque es a lo que yo voy. O sea, yo sé a qué voy cuando voy a ver una película de cinearte. Y cuando voy a ver una película de superhéroes, pues ya sé que no voy a ver una cuestión mayormente con mayor cota artística, sino simplemente eso, una montaña rusa. Entonces, Scorsese tiene razón por ese lado. Ahora, ¿qué pasa con el aficionado a las películas de superhéroes? Ahí viene la vaina. Un aficionado a las películas de superhéroes, yo no puedo sorprenderlo. Y esa es otra reflexión que les estoy haciendo y tal vez es una de las más espinosas. Los aficionados al cine de superhéroes odian que los sorprendan. La verdad. Ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo? Sí, Iron Man 3. Iron Man 3 es un muy buen ejemplo. ¿Saben por qué? La película es también del tipo de las películas pues es una película de superhéroes. Ya, punto. Ay, aquí hay unas sillitas. Unas sillitas. Miren, les muestro las sillitas. Sillitas. Iron Man 3 es una película de superhéroes. Y como toda película de superhéroes, pues no es la gran obra de arte. Pero cuando le cambiaron el malo a la gente en Iron Man 3, no les gustó para nada. A mí sí me divirtió un montón, ¿sabe? A mí me divirtió un montón eso de que les hayan quitado el imaginario del mandarín de esa manera. Además que, ¿cómo es que se llama este actor? El que hizo de Gandhi. Sí, el que hizo del farsante este. Ese es un actorazo. Ese tipo se ganó el Oscar por Gandhi. Véanse Gandhi. Creo que ganó el Oscar a mejor película. Ay, esto me puede servir como un motorcito. No, pero este no va acá. Bueno, ya resolvamos lo de la cabina aquí, chinos, porque si no, mejor dicho. Entonces resulta que Iron Man 3 es una película que sorprende en su final. Que el villano sea pésimo, o sea, Trevia, que es malísimo. O sea, lo que más sufren las películas de superhéroes es de tener villanos pésimos. Vea, los dos únicos villanos que yo me paso de las películas de superhéroes son Loki y Thanos de Infinity War. El Thanos de Endgame también es malísimo. Es una versión descafeinada del de Infinity War. No, Trevia, que es malísimo. Es malísimo. Entonces, hubiera sido una muy buena jugada haber sorprendido así al público
De que ese tipo no era el mandarín. Pero pues no funciona en el cine de superhéroes. Ahí es donde estoy con esta tesis de que al espectador, al aficionado, al que le gusta, ¡ay, aquí está, la encontré! Vean, este es el cristalito de la cabina que les decía. Entonces, este va con este. Eso. Ya tenemos aquí una cabinita que creo que es la que nos puede corresponder con esta nave. Esto va aquí. Esto va aquí. Sí, señores. Entonces ya puedo empezar a guardar toda esta mano de cosas. Bueno. Bueno. ¿Qué? Sí. Yo no tengo derecho a sorprender a los aficionados al cine de superhéroes porque me linchan. Entonces tiene que ser. La película siempre es malo gana, bueno gana por un pelo y después bueno gana contundentemente en una escena súper épica. Eso tiene que ser el cine superhéroe, si no, fue mala. Ya. A menos que tenga dos partes, ¿no? Como Infinity War, que todo se va al carajo. Sí, ahí todo se va a la mierda en Infinity War y fue muy bacano. Les cuento una cosa. Por ejemplo, a mí los 20 primeros minutos de Endgame, mejor dicho, Endgame hasta el ratón, me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Porque los superhéroes estaban lidiando con el hecho de que perdieron. Y algunos lo estaban haciendo muy mal. Viuda Negra lo estaba lidiando mal. Hawkeye lo estaba lidiando pésimo. Se convirtió en Ronin ahí. Todos lo estaban manejando re mal. Entonces, ahí estaba bien interesante porque era una forma mucho más adulta de asumir que no perdimos. ¿Qué hubieran hecho en toda esa película con el hecho de que hubieran perdido contra Thanos? Es que es más, de hecho, yo siempre, y eso lo he dicho por muchos años, yo esperaba una película de superhéroes donde el villano gane y punto. Y ya, así, ya, ganó. Punto. Ah, bueno, pero Betty sí no le gustó Infinity War fue porque mataron ahí a Loki, ¿no? Pero ya el fanservice funcionó y la serie de Loki salió. E incluso Iron Man 3 tiene un fanservice que se llama All Hail the King, que es un cortico y que conecta con Shang-Chi. Pues para los que no les gustó eso del mandarín, pues el mandarín sí existe. Tienen que verse Shang-Chi, pero pues bueno, esos pues son los que son muy aficionados, yo no tanto. Bueno, tú te vas, tú te vas, tú te vas de aquí. Ya encontré mi cabina, soy feliz. Tú te vas. Entonces ahorita vamos a hacer un proceso de emparejado de esta base. Vamos a emparejar esta base para que ya le podamos poner las otras piezas de una manera mucho mejor. Tú te vas, esta vaina se va. Después miro cómo le pongo las armas y las esclusas y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces sí, Scorsese, yo sé, yo entiendo a Scorsese, pero fue muy agresivo. Scorsese fue muy agresivo con eso. Me voy a quitar los guantes porque se me está cayendo todo. Scorsese fue muy agresivo al hacer esa afirmación de que el cine es, de que las películas de superhéroes no eran cine. Como dicen en México, te pasaste de lanza. Entonces, bueno, James Gunn se sintió, obviamente. Ahora, James Gunn tiene una ventaja. ¿Saben por qué las películas de James Gunn funcionan? Guardianes de la Galaxia y Escuadrón Suicida. Les voy a decir por qué funcionan. Él no es estúpido. El tipo es muy inteligente. ¿Saben qué es lo que hace? El tipo lo que hace es coger historias de superhéroes o de personajes del cómic desconocidos. Entonces la gente no espera nada de esos personajes. Nada, nada. Fíjense cómo Harley Quinn fue para muchos cuando vio Escuadrón Suicida, le decepcionó Harley Quinn. Porque ya estaban esperando algo de ella. Entonces James Gunn no es idiota. ¿Quién conocía a Guardianes de la Galaxia antes de la película? Nadie. Listo. Estoy guardando esto. Chicos, espérenme un segundo. Aquí voy a hacer un lurk. Ustedes me entienden. Listo.
Ya dice el Lurk aquí. Bueno. Entonces, bueno. Si ven lo astuto que es James Gunn. ¿Qué pasa? Miren. Yo de director jamás me metería a hacer una película ni de Batman ni de Superman. Ni de la Mujer Maravilla. ¿Qué otro? ¿Ya? ¿Esos? Bueno, ya no podría meterme a hacer una película de Iron Man. En el cómic, eso es otra cosa, chicos. Cuando ustedes hacen un cómic, pueden hacer lo que se les dé la gana. ¿Cuántas historias alternas no se han hecho de los personajes del cómic? En el cómic, como los Ellsworth de DC. Y no pasa nada. Ahorita parece que Marvel entendió un poquito más de esa dinámica y sacó el What If. Entonces, cuando dicen What If, entonces pues ya se excusan. Pero el canon, usted no se puede meter con el canon, o mejor dicho, lo acaba. Y James Gunn fue, o ha sido muy astuto con eso, porque él coge personajes que son desconocidos para la gran mayoría. Los especialistas, por ejemplo, mucha gente que leyó los cómics de Escuadrón Suicida dice que pues los personajes se parecen a los de los cómics solamente en el nombre. De resto es una adaptación muy libre. ¿Este sí lo dejo? Sí, este sí lo dejo. Pero la mayoría de la gente no tenía idea de quién diablos era Polka Dot Man, de quién era Peacemaker, quién era... ¿cuál es el otro? Bloodsport. No tenían ni idea. Entonces, pues, el personaje puede tener cualquier arco argumental y no hay problema, no pasa nada. No pasa nada. Es que mane cositas. En cambio, métase con Superman, métase con Batman y, mejor dicho, tiene un problema grande. Bueno, Batman tiene una pequeña ventaja y es que como Batman le han hecho tantas versiones, pues hacer una nueva versión pues no es tan cruel. Es como decir, ¡ay, Batman! Venga, a ver, lo miramos otra vez. O el Hombre Araña. Que, por ejemplo, la gente está mucha más acostumbrada a ver cientos de versiones del Hombre Araña desde la serie de los 90 de Spider-Man. Que sobre todo en la última temporada, con todo este rollo de Madame Web y los Spider-Man y todo este tipo de cosas, ¿no? El Spider-Verse, que ya también en el cómic sucedía. ¡Ah! Que su Spider-Man el japonés es canon, ¿no? Ese es mi favorito. Espero que si hacen un Spider-Verse 2 salga su Spider-Man. ¡Spider-Man! Una maravilla. Entonces, James Gunn es muy astuto. Y James Gunn fue el que le contestó a Scorsese. Curioso, ¿no? El tipo es bien astuto. Además que James Gunn ha estado en Marvel y ha estado en DC. En Marvel estuvo con Guardianes de la Galaxia y en DC estuvo con Escuadrón Suicida. O sea, el tipo es una abeja. Ahora, el único problema que ha tenido, y aquí vamos al otro tema, es esa crisis que ahorita está teniendo. El cine de superhéroes tarde o temprano iba a entrar en crisis y lo está haciendo ahorita. ¿Por qué? Por la pandemia. Y la pandemia simplemente aceleró algo que yo estaba ¿cómo se dice eso? Eso, la palabra es presintiendo. Bueno, sí, lo estaba presintiendo, pero también lo estaba... Cuando uno adivina el futuro. ¿Cómo se dice eso? ¡Ay! Lo estaba prediciendo. Sí, estaba haciendo una predicción que el cine de superhéroes iba a tener una crisis. Y les voy a contar por qué. Les voy a contar una historia que le cuento a mis estudiantes. Esto a profundidad y con libros y con todo el respaldo académico se lo doy a los estudiantes de medios audiovisuales alternativos con los que tengo clase mañana. Pero se los voy a resumir a ustedes. Hubo otro gran momento de crisis narrativa en Hollywood y fue en los 50. Les voy a contar. Resulta que en la década de los 50 el cine era de vaqueros. Es exacto, mi estimado Gabo, premonición. Yo era premonitorio, pero estaba prediciendo ahí la vaina, les estaba haciendo el oráculo.
de que el cine de superhéroes iba a tener una gran crisis, pues como ya la tiene. Lo que pasa es que la pandemia lo aceleró, igual que la crisis del cine presencial. O sea, el cine en salas es una cosa que se va a volver exactamente igual, chicos. Se va a volver exactamente igual a ir a la ópera o a ir a ver música clásica. Se va a ver un gusto no para todo el mundo. Porque para todo el mundo es mucho más cómodo, pues, el streaming y verlo desde su casita. Y ahorita con la pandemia, pues mucho más, porque pues no quiere irse allá a infectar en un cine. Sabiendo que es chistoso, dicen que no se quieren ir a infectar en un cine, pero se tienen que subir a Transmilenio o van al supermercado atestado de gente. O sea, es una cosa re absurda. Re absurda. Entonces, resulta que en la década de los 50 hubo una crisis narrativa. Resulta que en la década de los 50 todo el cine era de vaqueros. Vaqueros acá, vaqueros allá, vaqueros por acullá. Y la gente se empezó a cansar de los vaqueros, la verdad. Cuando llegó la televisión en la década de los 50 o cuando se masificó la televisión en la década de los 50, entonces los vaqueros hicieron el tránsito del cine a la televisión. Entonces, si no era suficiente con que usted tuviera vaqueros o películas de western en el cine, pues también se las empacaban a usted en series de televisión de western. Dígame si no puede ser algo más aburridor que eso. ¿Le suena parecido? Dígame si no le suena parecido. Es más, voy a cambiar la cámara. ¿No le suena parecido eso? ¿En alguna parte? Sí, señores. Ahorita con los superhéroes estamos en lo mismo. Y ahí voy a conectar después con el último tema. Pero bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Y como él está armada de navecita, también vamos por partes. Resulta que la televisión empezó a quitarle mucho público al cine. Por lo mismo, porque la gente decía, pues yo puedo ver también. Es más, cuando empezaron a pasar películas viejas en televisión, en la década de los 50 fue muy famoso el show de Vampira. Que Vampira era la presentadora de un programa de televisión que pues pasaba películas viejas de Bela Lugosi y Boris Karloff y todo lo que fue el cine de monstruos de Universal, o las películas de Hammer también. Ah, no, pero eso fue en los 60. Mentiras, no dije nada. Hammer fue después, Hammer fue en los 60. Sí, películas clásicas de Universal. Películas, por ejemplo, ay, ¿cómo es que se llama este man? Ay, el actor. El de Joven Manos de Tijera, ayúdenme ahí, ¿cómo es que se llama? El amigo de Christopher Lee y de... Ah, ya, me acordé. Vincent Price. Películas de Vincent Price. De ese tipo. Entonces, ante eso, pues la gente decía, no, pues más fácil, pues yo, en esa época, pues ya existían esas mesitas donde los gringos, pues, acomodaban su comida, para que acuérdense que la comida más importante de los norteamericanos es la cena. Cenaban mientras veían películas en televisión y no tenían que pagar ir a un cine. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que eso, gracias, Vincent Price, Vincent Price, ah, actorazo. No, y el corto de Vincent que hizo Tim Burton también es lindísimo. Bueno, vuelvo al cuento. Entonces resulta que en los 50 pues la televisión empezó a ofrecerle un montón de cosas a la gente pues que el cine no le estaba ofreciendo. Entonces, ¿qué hizo el cine en su momento? El cine se tuvo que reinventar. Y se reinventó con muchas cosas como el autocinema, el 3D. O sea, el 3D ya existía en los 50 y era con unas gafas de cartón que tenían un celofán rojo y un celofán azul. Y lo que hacían era descomponer la imagen. Descomponían la imagen en rojo y en azul para que cuando usted las juntara con las gafas 3D se veía en 3D. También se inventaron cosas como el CinemaScope o el Cinerama, que eran cines de pantalla de 120 grados. Aquí en Colombia, la única pantalla que hubo de 120 grados de ancho fue la del Teatro Embajador, que antes era un solo teatro gigante, el Embajador. Ahora es así, sería de grande el Embajador, que le pudieron meter seis salas, se volvió un multiplex. El Embajador tenía como 3.000 sillas, imagínense eso. Una película en Cinerama o en CinemaScope, así 120 con 3.000 almas mirando eso.
Eso debió ser. Yo siempre. Star Wars la pasaron en ese cine, en El Embajador. Esas son cosas que generaciones anteriores a nosotros, en este caso, en mi caso, pues mis padres o mis tíos sí tuvieron el privilegio de vivir, de ver Star Wars en su estreno aquí en Colombia. Entonces, bueno, ya estoy quedándome con las piecitas que necesito. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que vamos a hacer es ensamble de piecitas en el programa de hoy. Y ya cuando esté empezado este de acá, entonces sí podemos dividir el próximo programa entre ensamblado. Voy a ver si preselecciono las piecitas para no perder tanto tiempo en esto. Ensamblado y la otra parte de pintura. La parte de pintura pues la dejamos para después. Además que pues sí hay muchos tutoriales ya de pintura y eso. Pero aquí estamos haciendo es como una especie de armado espontáneo de... Sí, lo que les dije al principio del stream. Armado espontáneo de una nave espacial. La nave espacial. Bueno, y entonces, mis amigos. Y si nosotros nos ponemos a ver ahorita, el paralelo es el mismo, chicos. El paralelo es exactamente el mismo. ¿Sí ven cómo se ve esto ya bonito, mucho más despejado? Entonces, el paralelo es increíble. Hubo un momento hace unos años donde la forma de tratar de traer a la gente de nuevo a las salas de cine era con el 3D, ¿no? Que hubo una época en que se sacó 3D, pero inmediatamente la tecnología 3D vino a los hogares. Yo sé que ustedes conocen a alguien, o por lo menos alguno de ustedes le puso sistema 3D a su casa, ¿no? Cuando estaban con esa vaina del home theater cinema. Bueno. Y ahorita lo están intentando. Están intentando traer a la gente otra vez al cine. Pero ya las condiciones son un poco diferentes, chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, que no se me pierdan! ¡Ay, por qué! ¿Sabe por qué se me pierden las piecitas? Y es lo que tenía las manos sin guantes y se me resbaló. A ver. Entonces aquí voy a... ¡Ay, aquí lo encontré! ¿Qué pasa? Ahora a nivel contemporáneo, el cine de superhéroes es exactamente la misma vaina que los vaqueros. Hay gente, pues yo sé que la gran mayoría todavía no se aburre, porque Hollywood no es tonto y no va a cometer el mismo error de los 50. Pero la verdad, sí ya estamos llegando a un punto de desgaste bastante serio. Yo soy uno de esos, por ejemplo. Yo... Ay, pero ¿por qué se me caen todas las piecitas, por Dios? Yo, por ejemplo, me aburrí. La verdad que me aburrí. Les cuento una cosa. Si yo quiero, aquí está. ¿Qué creíste que te ibas a escapar? Ah, la encontré. Si yo, me toca ponerme los guantes otra vez porque me salvé de un quemonazo. Ah, bueno, ya que estoy en estas, con el permiso de ustedes, zona de alimentación. Venga, no hay música, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ah, sí. Eso. Vean, para mí, a mí me gustan los superhéroes. A mí me gustan los superhéroes. Pero me gusta verlos en su elemento natural. Entiéndase el cómic. Me encanta leer cómics. Yo tengo mis superhéroes favoritos. Mi superhéroe favorito de DC es Lobo. Y muchos de ustedes aquí lo saben. Me encanta Lobo. Lobo es del carajo. Lobo no es amor, Lobo es odio. Pero es tan chistoso. Lobo es tan chistoso, muchachos. Me encanta Lobo. Y de Marvel, pues todavía no encuentro uno que me guste. Si acaso me gustó la etapa de Nomad de Steve Rogers. Pero no duró mucho. Nomad, me encantó Nomad. Que le hicieron un pequeño
le hicieron un pequeño homenaje en Infinity War. Cuando estaba exiliado en Wakanda, pues era nómada, porque tenía el uniforme sin la estrella del Capitán América y eso, pero pues eso es algo muy sutil. Pero Lobo, a mí me encanta Lobo. Es una chimba. Lobo es... ¡Ah! Bueno, entonces vamos a pegar esta cabina. Yo sí decía, y la música, es que me puse aquí a hablar paja, a hablar chachar. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué dice Shaman? Es como un Punisher de más alcance. Sí, señor. No, y eso de los cómics son una risa. Yo tengo varios cómics de Punisher, de Lobo, y son un solo juague de risa. En serio que sí. Y es eso, o sea, es que es divertido. O sea, así como la gente se divierte yendo a ver cine de superhéroes, a mí me divierte leer. Además que Lobo como tal no es un superhéroe. ¿Será que esto sí funciona así, muchachos? A ver, les muestro por acá. ¿Esto funciona aquí así? No, espere y verá. ¿Esta nave les funciona así? Como para irla pegando. A ver, me quedo quieto. Aquí con esto. Yo diría que sí. Sí, hagámosle. Sí, la voy a pegar así. Entonces, a mí me gustan. No, ¿por qué no? Pero me gusta más la ciencia ficción, la verdad. Ahí sí comparto los gustos con Mr. Shaman. A mí me encanta la ciencia ficción más que el cómic. Pero me gusta el cómic. Y uno va a ver cine de cómics para divertirse, pero entonces ahí volvemos al cuento de la hamburguesa. Yo no me voy a poner a volverme pues el catador y el crítico gastronómico de hamburguesas, pues porque no, o sea, porque yo cuando voy a ir a comer hamburguesa, pues ya sé lo que espero. Yo espero una berraca hamburguesa. Yo espero ir, o sea, yo voy al restaurante del barrio donde sé que la hamburguesa es buena a comerme una hamburguesa. Y no voy a empezar. Pues máximo, los críticos del cine de cómics dicen, pues la hamburguesa que acabo de comerme, pues sí es rica, pero pues tampoco es como la hamburguesa de doña yo no sé qué, del barrio tal. Yo siento que cuando los críticos de cine hablan de cómics, es como si estuvieran haciendo una vaina de empanada gourmet, una vaina así. Yo siento eso más o menos así, ¿sabe? No se ve mal, ¿sabe? No se ve mal. Entonces sí, por eso. Por eso es que yo ya no le meto tanta caña al cine de superhéroes y a veces hasta me da risa todos los chismes que surgen y todas esas vainas, pues porque... Muchachos, una cosa es el aficionado y otra cosa es el creador de historias. El creador de historias no puede perder su tiempo siendo un aficionado. Ahora, si yo quisiera hacer cine y me alimento solamente del cine superhéroes, créanme que... Es más, voy a ir más allá. Si yo quiero hacer cine de superhéroes y para hacerlo solamente leo cómic y veo cine de superhéroes, créanme que... Créanme que no, la verdad no estoy haciendo muy bien la tarea. ¿Saben por qué lo digo? Porque esa se convierte en una cuestión endémica. Se convierte en una cuestión muy... Como lo que dice Shaman, echarle solo sal, no. O sea, usted investiga, usted lee, usted ve otras películas muy diferentes, para hacer un producto realmente nuevo. Pero pues volvemos al mismo cuento, ¿no? ¿De qué me sirve yo? ¿De qué me sirve a mí investigar? ¿De qué me sirve a mí prepararme, leer, tratar de sacar una narrativa interesante y nueva? Si me van a linchar los fanáticos del cine de superhéroes, que porque no era lo que esperaban. Pues es que precisamente si usted va a ver una película de cine es para que lo sorprendan, ¿no? No para ver lo que estaba esperando. Esta es una cosa sumamente paradójica, gente. Muy paradójica.
Listo, ya lo pegué. Ya lo pegué. Bueno, sigamos aquí con nuestra labor de emparejado. Entonces ahí va quedando. Esto puede funcionar como un motorcito. Esto aquí atrás sí puede funcionar. Venga, yo medio lo miro acá. No, pero tendría que necesito esa, en esta parte trasera. En esta parte trasera necesito ponerle un respaldo un poco más grande para que sostenga estos propulsores. Entonces vamos a ver qué puedo hacer. Me puede servir de hecho una pieza más grande, que tengo piezas más grandes por acá. Ah, pues estas de acá, de este lado. Entonces sí, creo que me hice entender con eso. Ahora, la cuestión de Scarlett Johansson es una cosa muy grave que está sucediendo en Marvel y en DC. Como tienen ahorita esta crisis, es que la crisis es tremenda. La gente no es que no le esté gustando el cine de superhéroes. Lo que pasa es que ahora la gente no quiere salir. No quiere salir. Por streaming obtienen todo lo que necesitan, o por lo menos pues se sienten muy cómodos estándose en su casita. O sea, ¿para qué salir? E inclusive, ¿para qué inscribirme a Disney Plus si yo puedo descargármela? Que eso es lo que pasó, la piratería aumentó un montón. Este está chévere. Ven, ahorita miramos. La piratería aumentó un montón. Por ejemplo, yo no estoy suscrito a Disney Plus. ¿Para qué? O sea, como para qué, hombre. A ver, ¿cuál me puede servir? Es más, esta pieza podría estar funcionando para hacer otra nave diferente, pero todavía no le hallo la forma. Esta podría ser una nave muy interesante. Daniela, ¿cómo estás? Aquí estamos haciendo navecitas. Mientras charlamos, echamos chisme de superhéroes, lo que no te imaginas. Ahora, ¿Dónde me quedé yo? Ah, sí. Ay, estas piecitas pueden funcionar. Estos son unos soportes para memoria RAM muy viejos. ¿Me podría estar ayudando a sostener esto de alguna manera? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cine de superhéroes ahorita está teniendo pérdidas. Sí, ¿sabes qué? Sí, esto me funciona como crucero galáctico. Ah, no, este como crucero galáctico, sí, señor. Este me podría funcionar como crucero. Entonces esto tendría... Aquí podríamos tener en este huequito, podría ser el puente de mando. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar en remojo este. Gracias por la recomendación. Voy a empezar entonces a asumir esto como un crucero. Estas piecitas, o mejor dicho, estas naves cuando estén terminadas, yo las voy a subastar. Y el dueño de la nave original, pues tiene la nave original, pero pues antes de eso, pues vamos a hacerle su respectivo, eso tiene un nombre, se le hace su respectivo, se le hace como una especie de copia en 3D. Entonces vamos a usar el Blender para hacer una copia, y entonces la nave, aparte de que es suya, pues también va a aparecer en el canon de Galaxy Sentinels. ¿Deal or no deal? Yo diría que sí. Ah, estas piecitas. Bueno, entonces voy a usar estas piecitas para poder sostener el propulsor trasero, que creo que eso es lo que alcanzamos a hacer. Entonces, este lo voy a tener como crucero, ¿vale? Entonces esta piecita, no sé qué hacer con esta. Esta sí la voy a poner ahorita.
Ah, bueno, aquí pegué algo que podrían ser unas. Aquí ahorita pegué esto que podría funcionar como unos láser o como unas armas acá. Estos eran unos rodillos de un cassette de VHS. Bien. ¿Cómo vamos en el tema? Ah, bueno, sí. Entonces la gente ya se está cansando. La gente ya se está cansando y pues yo creo que no soy el único. Como decía John Lennon, I am not the only one. Yo creo que no soy el único que está agotado de ver lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, bueno, creo que para ahorrar tiempo voy a hacer un corte aquí con el motor tool. Entonces va a haber un poquito de ruido, pero se pasa rápido. ¿Vale? Entonces, para eso me puse toda esta seguridad. Y lo voy a hacer de lejitos del compu, porque si salta una pieza que no toque el compu. ¿Listo? Ahí me están viendo, sí. Vale. Pues vale, ¿eh? A ver, ensayamos. Listo. Entonces, sí. La crisis narrativa de Marvel y de DC está sucediendo ahorita, y no solamente es por la pandemia, sino por lo que les dije que le está pasando a la industria una vaina muy parecida a la de la década de los 50. Entonces, bueno, va. Sale uno. Listo. No, es que si ustedes vieran la cantidad de vainas que tengo aquí, toda esta mano de herramienta. Bueno, entonces ahí ya le quité unos soportes que tenía esta vaina ahí que no me dejaba acomodar bien esas piecitas que les mostré. Entonces, bueno, la piratería es la que le hizo recular, como dicen por ahí, a las grandes productoras, sobre todo Disney, de seguir estrenando en Disney Plus. Y que la gente sencillamente pues no estaba pagando. Es que usted pagar suscripción a Disney Plus y aparte de eso pagar por un estreno, no me joda. Eso lo hicieron con Mulan. Y hubo una imagen muy famosa de un dueño de un cinema, un exhibidor francés, destrozando un afiche de Mulan cuando se enteró de eso. Entonces, la piratería sobre todo, estaban perdiendo mucha plata por piratería porque la gente pues sencillamente no se le daba la gana de pagar extra por ver una película que al fin y al cabo iba a poder conseguir en Cuevana. Entonces, Disney va a volver a los estrenos en cine, pero ejemplo es Suicide Squad, que es de DC, ¿no? Pues no es de Marvel, sino es de DC. Entonces, Marvel yo creo que está comiéndose las uñas porque le pasó con Jungle Cruise. ¿Alguno supo esa película? Yo creo que por ahí vi un banner en internet, si acaso. Pero esa película fue un fracaso, fracaso, fracasazo de taquilla. Fracasazo de taquilla. Me toca hacerle un cortecito chiquito más aquí. Fracasazo de taquilla, les cuento. Y esa vez estrenaron solo en cines. Y es más, La Roca está consultando con sus abogados porque no, grave. Y a los actores les. Esa es otra cosa legal que es un poco aburridora, pero que sí es muy reveladora. Y resulta que bueno, a Scarlett Johansson le pasó. A los actores, como ya estaban cobrando tan duro, Robert Downey Jr. fue uno que aprovechó, y Chris Hemsworth, para tener la continuidad de tener a Thor y a Iron Man, estaban cobrando tan duro que les están diciendo, bueno, le pagamos poquito y el resto por porcentaje de taquilla. Por eso fue que Scarlett Johansson los demandó, porque eso fue. Ush. Listo. Y Scarlett Johansson no se ganó un carajo. No se ganó un carajo.
fue cruel. Yo estoy con ella. Además, existe el rumor de que los actores desconocidos que de ahora en adelante entren a Marvel o al universo cinematográfico de Marvel les van a pagar 250 mil dólares. Que para nosotros es un burgo de plata, pero para lo que le pagan a un actor en Hollywood, No es nada. A ver. La chamán se la vio, estuvo chévere, pero la campaña publicitaria estuvo trágica. Trixie dice: yo quiero ver Escuadrón Suicida. pues yo me la voy a ir a ver. Pero tuvo pésima taquilla. Pésima, es pésima. Si a Jungle Cruise le fue mal, a Escuadrón Suicida le ha ido pésimo, pésimo. Aquí en Colombia están tratando con Iván Marina ahí de darle manivela como se puede. O sea, usted tiene que ser muy geek del cómic para ir a ver Escuadrón Suicida. Yo me la voy a ir a ver, pero pues. Entonces, no, la cosa está grave y no solamente por la pandemia y porque la gente teme infectarse en la sala de cine, sino también por esta cuestión del streaming. Hay mucha gente que así como en los 50 se acomodó en su sala a comerse sus palomitas y a ver televisión en vez de ir al cine, porque eso era. Hay mucha gente que así mismo pues dice, no, pues yo miro streaming. Y que por ahí hay un chiste. Muchachos de Escuadrón Suicida que vi hoy en internet, en Facebook, que es que nosotros los colombianos también mandamos nuestro propio Escuadrón Suicida y a ellos sí los agarraron ahí en Haití. Es que lo que pasa es que mucha gente se hizo demasiadas expectativas con la primera Escuadrón Suicida por culpa de Joker. La gente pensó que iba a haber más Joker en Escuadrón Suicida y no era así, pues porque la película no era de él. Pero ¿por qué diablos no se lo explican a la gente, no? O sea, vuelve y juega. Es como lo que pasó con He-Man. Si Kevin Smith hubiera dicho desde el principio, no, es que vamos en la serie Netflix vamos a tratar, son otros personajes, y vamos a hablar de Tila y de Evil Lyn. Uno dice, bueno, listo. Y ni siquiera hubiera tenido la necesidad de matar a Adam. Pero no. Pasó lo mismo, tanto así que Jared Leto se puso bravo. ¿Ustedes no sabían eso? Jared Leto se puso bravísimo porque habían hecho un montón de metraje de Joker. Y es que dice Jared Leto que lo que terminó saliendo en la película era lo más regulimbis de todo el metraje de lo que había hecho él, de todo lo que lo habían grabado. A Joker, digo, a Joker, a Jared Leto le pasó una vaina muy parecida a lo que le pasó a Mickey Rourke con Iron Man 2. ¿Alguno de ustedes sabe lo que le pasó a Mickey Rourke en Iron Man 2? Ah, es que ese charrolo de esta vaina sí que es sabroso, ¿no? La verdad, me está gustando esto, chicos, porque por fin estoy adelantando esto de las navecitas mientras hago aquí el streaming, aquí hablo con la gente. A Mickey Rourke. No sé mucho de superhéroes, entonces no me meto en esas discusiones. Ah, bueno, ok. Pero igual. No, mira, tú tienes esa gran ventaja y es que tú no tienes altas expectativas cuando vas a ver una película de superhéroes. Es como el aficionado de Star Wars. Tenía demasiadas expectativas del episodio 1 en 1999 y salió, pero pues, decepcionadísimo. Lo que pasa es que esta trilogía de precuelas sí fue mejorando. Episodio 1 pues era mala, el episodio 2 pues bueno, un poquito mejor, pues ahí lo que lo salvó fue el duelo entre Yoda y Darth Tyranus, ¿no? De el Conde Dooku. Uno paga la película del ataque de los clones por ver a Yoda pelear, ya, punto. Y el episodio 3, La Venganza de los Sith, sí es una muy buena película. Entonces, la gente, los que eran niños en esa época, cuando fueron a ver los primeros tres episodios, pues bien, chévere, no tenían las expectativas altas, pero los que vieron la trilogía original, uff. Ese comentario de chamán estuvo bueno. La película de Solo es una remierda, como la pizza de Gino's. Sí. Entonces sí, uno llega con unas expectativas al cine y lo peor es que la publicidad también te ilusiona. La publicidad empieza ahí a joderte la cabeza, ilusionándote que esto, mejor dicho, va a ser lo más espectacular desde
no sé, desde lo más espectacular es del invento de, no sé, de los Crocs, una vaina así. Y no, resulta que no. Resulta que todo era mentira. Entonces, ese es el problema de tú ser muy aficionado, es que tú tienes, te haces demasiadas expectativas de una película que termina siendo una adaptación. Entonces, ¿qué opté yo al final por hacer? Hice lo de Alan Moore. ¿Qué es lo de Alan Moore? Yo desprecio el cine de superhéroes, dice Alan Moore, y yo me quedo con los cómics. Yo me quedo con los cómics. Punto. Y sí, tiene razón Alan Moore. O sea, como por qué uno tiene que... ¿Cuál es la necesidad de sublimar el cine como la expresión máxima de un superhéroe? Ninguna. La expresión máxima de nuestros personajes superhéroes está... Uy, me pegué un enredo aquí con la silicona, lo que usted no se imagina. La expresión máxima de los superhéroes está en el cómic. O sea que si usted quiere ver la expresión máxima de Superman, pues le hace Superman All Stars de Grant Morrison. ¿Ya? Si usted quiere ver Batman en todo su esplendor, o en su caída, o uno de los mejores cómics de Batman, sencillo, pues le hace El Retorno del Caballero Oscuro de Frank Miller. Pero no sufra por el cine. O sea, el cine son adaptaciones. Lo que pasa es que la gente que no lee el cómic se hace una idea errónea de lo que debe ser el superhéroe en el cine. Y son adaptaciones. Por eso yo espero que jamás, jamás de los jamases se haga una adaptación cinematográfica de Cronauta de Luz. Yo sé que estoy siendo un poco pretencioso, pero lo digo sinceramente. Aquí lo que estoy haciendo es emparejando la parte interna de este pedazo para poder ponerla. Y no sé, tal vez a algunos les choque lo que les estoy diciendo, pero sí. El cine es simplemente uno de muchos lenguajes expresivos e inclusive audiovisuales. Solo es uno de muchos. Y la gente pretende que la máxima expresión de su superhéroe favorito sea en cine. No, pero ¿por qué? O sea, ¿como por qué o qué? ¿Cuál es la necesidad de entronar el cine? El cine también puede ser muy malo. Si sacaron... Miren, por ejemplo, un superhéroe de DC que me gusta mucho es Linterna Verde, pero el de Kyle Rayner. Kyle Rayner me parece un personaje muy bacano. Kyle Rayner es muy chévere. Bueno, y después pasó todo esto de Parallax y todas estas vainas. A ese paso lo vamos a hacer nosotros. Sí, es que lo vamos a hacer nosotros. Es la misma analogía con el manga y el anime. Ese es el tema con el que iba a seguir mi querida Trixie. Gracias por acordarme. No, y además que el manga se está tragando vivo al cómic. Ni siquiera hablemos del cine. Al cómic se lo está tragando vivo el manga. Este señor... Richard Dixon, este man Dixon, el co-creador de Bane, dijo que sí, que el manga se estaba tragando con papitas al cómic en Estados Unidos. O sea, la gente está leyendo manga. O sea, entre los lectores de cuestiones así juveniles, el manga es el que está triunfando. Y pues tiene lógica que el manga triunfe por encima del cómic, porque el cómic, ¿qué es lo que nos está mostrando? La misma vaina de siempre. Superhéroe, así sea nuevo. Superhéroes tradicionales, pues, no sé, ahora Batman tiene sombrero vaquero. Ahora Superman es, no sé, ahora Superman es pelirrojo y pecoso. O albino, no sé. Y nació en Albania. No, albino y nació en Albania. Qué tontería acaba de decir. Bueno, en fin. Superhéroe nuevo, entonces no cree en sus poderes. El villano lo acaba y vuelve el mismo arco que dije ahorita. Superhéroe pierde, superhéroe gana por un pelo. Después, al final del primer tomo, el superhéroe descubre que sí tiene unos poderes, mejor dicho, super recontra wow, y vence al malo de una manera, no sé, el poder del amor, alguna carajada así, y ya, listo. Entonces, pues ya les gustó, listo. Entonces, ahora compren todos los 500 tomos que van a salir ahorita. En cambio, el manga, lo que dijo Dixon,
A ver, ¿qué tenemos aquí? Por conformismo y facilismo es lo que están acostumbrados y esperan ver todo ahí en... Ajá. Lo que pasa con las adaptaciones de los libros, sí señor, que dice Shyamalan, allá tienen, la tienen clara. Entonces los mangakas están haciendo obras maestras tanto en imagen como en historia, y la animación está a un nivel brutal, y los estudios están haciendo las inversiones donde tiene que, sí señor. Me gusta más el anime de los que los superhéroes, pues claro, pero es que también en el anime hay superhéroes, hombre. O sea, Goku no es Goku no es un policía que le toca rudo, no, los superpoderes de Goku son una cosa. Y sabes, mira, el super, mi superhéroe favorito es del anime y el manga. Se llama Saitama. Saitama. Yo sí soy Team Saitama. Ni siquiera Invencible con su versión animada es capaz de superar toda la ola de manga actual. El poder del amor, sí. Saitama, yo ahora Saitama. Además que... Mira, ahí va quedando nuestra navecita, ¿listo? Vean. Ahí va quedando, aquí ya tiene este soporte interno. ¿Cómo vamos? Listo. Entonces, esta cuestión ya está un poquito más plana para poder adaptarle nuestros propulsores. Todavía le falta, pero ya aquí en este coso ya puedo poner o puedo pegar alguna vaina que me sirva un poco más. Entonces, sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué familia nos quedamos? Ah, bueno, sí. El cómic tradicional tiene la misma narrativa de siempre. Y hay un gran error también que cometen, chicos, y es que el cómic solamente está contando historias de superhéroes. Ustedes como aficionados al anime y al manga saben que el anime y el manga trata en mil temas. Los 8000 temas. Es que Dixon dijo, miren, a nosotros nos está tragando entero el anime, el manga, no hablemos de anime, el manga nos está tragando entero porque hay anime hasta de pescar. ¿Ustedes cuántos cómics de DC o de Marvel han visto sobre deportes? Ah, vea lo que estás diciendo Azarotti. Slam Dunk. Slam Dunk es, mejor dicho, una de las series más conocidas, inclusive dentro del manga. Y es de baloncesto. Pues, Capitán Tsubasa, ¿qué me dicen? Y ahí no hay superpoderes. Bueno, pues digamos que los tiros esos super estrambóticos, pero eso es una vaina de la que se burla muy bien el director de Shaolin Soccer. Pero si bien, es una cosa sabrosísima de charlar. En cambio, los superhéroes occidentales están tan estancados, estancados y estancados. Por ejemplo, en el anime de deportes uno puede ver mucha acción, muchísima acción, y no necesariamente tienen que dar superpoderes y ni siquiera hay que salvar al mundo. Ah, no. O por ejemplo, el anime o el manga de terror también es bacano. Yo, el anime de terror que sí me vi fue Boogie Bob Phantom. Cuando lo pasaban en Locomotion. Ah, gran canal Locomotion. Boogie Bob Phantom me encantaba. Pero trata muchos temas. Y ustedes saben muy bien. Exacto, por ejemplo lo que dice Daniela. Nunca se ha visto un cómic de mechas. Pero es que lo tienen ahí y no lo hacen. Es que son... Dios mío, yo no entiendo. Son tercos. Son tan tercos que la respuesta que tiene, por ejemplo, DC a la invasión masiva del manga... son cómics como por ejemplo este fanfiction oficial de I Am Not Starfire o Arkham High School, High School Arkham o Arkham High, una vaina así, o este de Children of the Atom, Gotham High es que se llama. Eso, ¿esa es su respuesta? I Am Not Starfire. No señor, o sea, si nos ponemos a hablar de empoderamiento femenino no podemos salir con ese cliché. Porque es que yo no estoy diciendo que la hija de Starfire pues esté bien o mal. Bueno, digamos, ese no es... en resumidas cuentas, ese no es mi asunto. Pero... O sea, personajes que tienen conflictos internos y que están mal. Pues nomás agarren a Shinji, Kari. O sea, Shinji ya borra a la hija de Starfire, pero a kilómetros y no tiene ningún poder. ¿Qué dice Shyamalan? Hubo nacer en Cartoon Network que lo intentó, pero no pegó. Sí, no. Es que... Además que la tienen clarísima. La tienen clarísima. Por ejemplo, creo que Shaman King la van a doblar, me parece. O por ejemplo, Shaman que le encanta One Piece. One Piece cada día está subiendo más el hype de One Piece. Es una cosa pero increíble. Nomás la muestra, nomás los deportistas olímpicos. Todos son aficionados al anime. Por ahí vieron el equipo de México de ciclismo.
hizo toda la pose de las fuerzas especiales. ¡Guiño! Muy bueno, muy, muy bueno. Muy, muy bueno, chicos. Bueno, esto ya está agarrando forma. A ver, ya casi encuentran el One Piece. Sí, ya casi, después de, yo creo que después de 800 mil capítulos. Oye, eso es peor que el If. Primero encontraron al If que el One Piece. Ay, ay, ay. Bueno, yo sé que es un mal chiste, pero bueno, ustedes son los buenos, los de los buenos chistes. Incluso esta nueva serie animada de Superman, prácticamente igual, pero con tropos juveniles. Sí, sí, como I Am Not a Starfire, como, como Ark, Gotham High, la misma vaina. Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Hollywood se volvió perezoso y mediocre. Ejemplo, van a sacar una nueva serie El Príncipe del Rap, pero con drama. Ya. Sacan una nueva serie, un superhéroe ya conocido, pero le cambian el color de piel. ¿Por qué no hacen un superhéroe nuevo? Pues son perezosos. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Aquaman, todos fueron nuevos en algún momento y se arriesgaron. Por eso digo que son perezosos, porque no se arriesgan. No se arriesgan. La chica de gimnasia artística usando el soundtrack de Demon Slayer. Ah, sí, claro. O el equipo de, ¿dónde fue? De algún Uzbekistán que usó, usó el tema de Sailor Moon y sus trajes todos eran como los de... como la de Sailor Moon. O sea, Serena. Me acordé de la versión champeta de Sailor Moon. Ay, Dios mío. No me peguen, por favor. Espero que en la próxima Chibotaku metan la champeta de la Sailor Moon. Pues es que la esposa de... ¿cómo es que se llama este man? De la champeta. Mr. Black. La esposa de Mr. Black había hecho esa versión de la Sailor Moon hacía como 10 años. Entonces no fue nuevo. Lo que pasa es que le sacó videoclip y ya, eso es todo. Pero sí, por eso el manga, si quiere hablar de anime, el manga se está tragando vivo al cómic occidental, es por eso. Porque no se extralimitan, no temen arriesgarse. No sé, me está gustando cómo está quedando esto, muchachos. Sí, señor. Les voy a mostrar cómo va quedando esto con la otra cámara. Aquí tenemos la parte de adelante y aquí tenemos la parte de atrás con los propulsores. Es que esta lámpara sí se ve un poco mejor aquí con esta iluminación así. Entonces tenemos la parte de adelante. Ah, la quieta un rato. Ahorita yo le quito ese logo porque si no, mejor dicho. ¿Saben que lo voy a quitar ya antes de que tenga problemas de copyright aquí? ¿Dónde estás? Aquí, yo tenía un marcador negro por acá y les voy mostrando. ¿Sí ven que sí es bacano eso? Ahí vamos charlando y vamos haciendo creaciones bacancitas. ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo la ven? No, esto no... no hace nada. A ver qué dicen por ahí. A los grandes estudios les da... a ver... yo le apuesto a Netflix porque ellos están viendo que la gente está haciendo cosas por su cuenta, está haciendo contenido nuevo. Un ejemplo es el Love, Dead and Robots. Sí, Love, Dead and Robots para la primera temporada. Es genial. Ah, sí, la última... Bueno, en fin. Daniela dice, en Occidente los grandes estudios les da miedo. Sí, les da mucho miedo experimental. Todo le apuestan a hacer... sí, es que son comerciales de 2 horas. Por ejemplo, Batman v Superman, eso parecía como un tráiler de 2 horas de la Liga de la Justicia. ¡Holman! ¡Hola! Ahí vamos, sí señor. Sí señor, ahí vamos. Por ahí estuve comentando un chiste que pusiste en Facebook. Creo que fue. No, mentiras. ¿O no fuiste tú? Bueno, en fin. Aquí vamos con la navecita. Lo que pasa es que por problemas de copyright... ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a raspar esto.
Eso sí. Ya. Bien. Ahora sí. Space Jam. Space Jam. Ay, no. La primera era, pues bueno, era un poco absurda, pero bueno. No, además que tenía Bill Murray. No sé, me cayó bien Bill Murray. Además que fue un cameo como bueno. Aquí está la parte de adelante. La cabina. El resto. El cuerpecito que habíamos hablado, ¿no? Que lo íbamos a usar. Oiga, esto tiene pinta como de ballena, ¿saben? Podríamos ponerle un nombre de ballena aquí a la nave. Aquí están los propulsores. Que obviamente pues no van a ser así de simples. Ahí vamos, ahí estuvimos armando. Aquí están estas otras piezas. Y ahí lo vamos a ir cerrando. Esto más bien parece es como una nave unitaria. O no, de pronto esta cabina puede ser como para 4 personas o algo así. Ahí miramos. Pero ahí va quedando. Chicos, bien, bien la vaina. Bill Murray, sí. O sea, tenía más actores reales. Bill Murray sale en Space Jam y nadie se acuerda. Porque Bill Murray estaba jugando con Michael Jordan en el golf cuando se lo secuestra. Es que era mucho más simple, ¿no? Era sencillamente Bugs Bunny, bueno, necesitamos al mejor jugador de baloncesto. ¿Quién? Ah, pues Michael Jordan está retirado, no me importa. ¡Jua! Listo, ya. Por los poderes de los Looney Tunes me lo traje para acá y ya, listo. Pero ese enredo de Space Jam 2 ahí, una carajada de que yo no terminé de entender. Listo. Y el estudio, está bien, no tenemos escenas escritas, pero dele, sin mente como el presidente, eso, sí, sí señor, tal cual. Le pego este motorcito aquí, será. Bueno, ya estoy viendo cómo puede ir esto acá. Sí, sí, sí señor. Bueno, aquí ya vamos avanzando. Ahora, Bugs Bunny, yo crecí con Bugs Bunny y déjenme decirles que Bugs Bunny fue el primero en muchas cosas. Bueno, de hecho las primeras versiones de Bugs Bunny fueron dibujadas y fueron animadas por uno de los grandes maestros de la animación, que es el señor Tex Avery, que después trabajaría con los estudios de Walter Lantz. Bueno, las partes, chicos, que no funcionen de esta pieza, vamos a completarla con un truco muy bueno, que es el siguiente. Yo tomo un trozo de cartón piedra, o en el caso mío voy a usar más bien cartón paja, y voy a cortar, y ahí sí, para eso es esta tablita, voy a cortar las piezas que me permiten terminar de perfilar las partes que no me casan bien de la nave, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, al hacer esta nave en esta parte, por ejemplo, hay un huequito que podemos perfilar con cartón paja y de hecho darle un look un poco más agresivo. Agresivo en el sentido de hacerle forma de punta de flecha. Siempre las naves, cuando queramos que tengan una apariencia más agresiva y menos amable, le tratamos de hacer una especie de punta de flecha. Pero no sé, me gusta mucho estos propulsores así grandes. Me gusta mucho que las naves espaciales tengan unas nalgas grandísimas.
Me gustan nalgona. Me gustan bien nalgonas. Las naves, ¿no? Acuérdense que aquí podemos hacer comentarios doble sentido, mientras que no sean exagerados. A ver, el box que me gusta sobre todo es el de Chuck Jones, sí, pero es que Chuck Jones era el. Ah, no, espera. No, Chuck Jones, Mel Blanc era la voz. Sí. De todas maneras, mi estimado y querido Holman, la idea es hacer estas piezas a partir de lo que se llama scratch building, que es hacerlas a partir de cosas de cosas de basura electrónica y eso. Dice Daniela, una pregunta. ¿Disney es capaz de cancelar una serie? Y sí, buenas, buenas, buenas. De pronto me demoré un poquito más. Te cuento qué es lo que estamos haciendo acá. Mientras estamos chismoseando el mundo geek, rajamos durísimo de Marvel, rajamos durísimo de He-Man. ¿De quién más rajamos durísimo? Ah, sí, también. Sí, sobre todo de Marvel y de DC. Estoy, pues como yo no juego videojuegos, lo que me encargo yo de hacer acá es el Scratch Building, que es a partir de piecitas electrónicas, empezar a hacer naves espaciales, y esta arrancó prácticamente de ceros en este primer programa. Aquí estoy haciendo como una especie de resumen. Entonces aquí ya lleva esta navecita, la armé en un momentico aquí mientras echábamos rulo sobre rajando de Marvel y de DC. Y la idea es que esta pieza pues después se empareje, se pinte, se le ponga calcomanía, se le ponga un pedestal. Y la voy a subastar entre los viewers. Entre los que vengan aquí y se inscriban al canal y toda la cosa. La subasto. Y listo, se quedan con la navecita. Además que pues ven el proceso de fabricación, ¿no? Ahí va, no sé, me está gustando. Yo ya sé que no me voy a quedar contigo. Ya lo sé. Pero mientras te arme, te voy a disfrutar. Estábamos pensando de. Bueno, la última yo creo que podríamos hacer es. Si se les ocurre algún nombre, no sé, para mí tiene pinta como de un cetáceo. Esta nave, toda nalgona, así. Es más, hasta si quisiera podría despegar verticalmente, ¿saben? A ver, la pongo aquí en la otra cámara. ¿Otra vez paró la música? Sí, otra vez paró la música. ¡Qué cosa! Aquí está la nave. Y despega. Sí. Entonces, la idea es trabajar en esto. Es, no quiero adelantar esto fuera de cámaras. Quiero que ustedes vean todo el proceso mientras rajamos. ¿Qué se me quedó? No creo que se me haya quedado nada. Sí, efectivamente estamos viendo una crisis narrativa, no solamente en las películas de superhéroes, sino una crisis narrativa, de hecho, en todo el cómic de superhéroes. Y sí, el manga se los va a tragar ya enteritos. Hay una cosa chévere, y es que, por ejemplo, yo ya con la editorial de Galaxy, que se llama Editorial Alcione, estoy haciendo un. Le estaba ayudando a nuestro amigo Sebastián, a Susaku, a Itachi. Ya publicamos una versión cero de un manga, del famoso manga, del de Aureus Graffers. Es una versión cero. Y yo ya le he puesto esa al manga, la verdad. Y si llego a hacer algo de cómic occidental, pues un cuento muy diferente al superhéroe de toda la vida. O no sé, ponerle cuatro brazos al hombre araña. Ah, pero eso ya se hizo. En la serie animada. De hecho, eran seis. Entonces, no. Bueno, otra cosa que tenemos que revisar es cómo se para la nave. ¿Cierto que parece un pescado? Se para bien. Listo. Ahora, de las piecitas sobrantes, a veces termino haciendo una nave chiquita. Bueno,
De pronto, en 8 días sí podemos es continuar con la fabricación de esta y terminar con esta, porque estoy en un punto ciego con este vehículo atmosférico, la verdad. Este vehículo atmosférico lo tengo en un punto cero, que no sé cómo avanzarlo, cómo ponerle la cabina. Por ahí estuve mirando unas piecitas que le podrían cuadrar y completar con cartón paja. Entonces, en 8 días le hacemos, ¿listo? Vamos a hacer otros temas dentro de 8 días. Vamos a hacer esto dentro de 8 días y... ¿Y qué? Y esta es mi primera vez aquí haciendo el streaming. Ya estamos terminando. Sí, el segundo tomo de Galaxy, ya lo tengo diagramado, solamente es mandar la impresión. Ya me quito estas gafas. Y el segundo tomo de Galaxy sale cuando ya el Galaxy 1 dé para imprimirlo. ¿Listo? Pero eso ya está listo desde hace rato. Ya está diagramado, ya está listo desde hace rato. Es más, estoy empezando diagramación del 3, pero son tantas vainas y ahora dedicándome al streaming, yo no sé, estamos locos, Lucas. ¿Cuáles son tus playlists? Ah, bueno, ¿los playlists de qué? ¿De este programa? ¿Lo que has estado escuchando? Que si quieres te comparto el playlist que estoy usando. ¿Sí es ese? Me dirás, sí, ah, ok, vale. No, pero creo que aquí estoy usando ese enlace de... Ah, no, yo lo tengo por aquí guardado, esperen y verán. Bueno, eso por ese lado, ¿qué más les cuento? Entonces... La idea es... ¿Tengo es una nueva ventana? Sí, tengo es una nueva ventana. La idea, chicos, es que la financiación convencional de este programa, pues sí, yo recibo sus bits, yo recibo sus suscripciones con mucho cariño, pero no va a ser la única forma de financiación, chicos. ¿Cuál es? Hay un sistema muy bueno que voy a usar con este stream, y la gente que me quiera apoyar de verdad, de corazón, de todo corazón, va a usar un sistema muy parecido a Patreon. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya puede copiar el enlace del playlist, ya te lo voy a poner en el chat. La idea es que ese sistema es uno muy bacano, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama Buy Me a Coffee. Ahí está el playlist. Buy Me a Coffee es como Patreon, pero no los obliga a pagar una mensualidad, sino que ustedes pagan cuando quieran. Ese. Voy a usar el Buy Me a Coffee. Y voy a usar el Buy Me a Coffee tanto para estos streams como para... Uy. ¡Oh! Ya. Otra voz. Ya. Que había cambiado la lamparita para mostrarles la nave. Es más, yo creo que se ve mejor así. Entonces, el Buy Me a Coffee lo voy a usar tanto para estos streams como para YouTube, porque el Biblioterco es un seudónimo que voy a usar para los videos que estoy haciendo de YouTube. Estoy haciendo videos para YouTube, me volví youtuber también. Entonces, la idea es que me ayuden es por Buy Me a Coffee, que no es... No los compromete ustedes, no, es que me metí a Patreon y tengo que pagar el Patreon, no, que no, cuando me quieran comprar el café, me compran el café, sin ningún problema. Pero pues bueno, vamos a ver, eso depende de cómo funcione la cosa. Chicos, muchas gracias por estar aquí en el stream. Le voy a pedir un favor aquí al aire, aquí a los expertos que son Shamane y Silleza. ¿Cómo hago el raid? Porque nos vamos para donde soy. Uy, desde Vancouver, Mega Pulse. Es el que creo que es. El que me está saludando desde Vancouver. Sí. ¿Qué más, Rodrigo? ¿Bien?
Aquí estamos haciendo el scratch building. Mira. No sé si ya lo habías visto ahí. Estoy haciendo scratch building para Galaxy Sentinels. Después subas todas las navecitas. Ahí en este ratico hice este. Listo, nos vamos donde Choi. Vale, listo chicos. Entonces los voy a hacer un raid a un canal ahí sí. Este, él sí no es manco como yo. Él sí puede jugar videojuegos. Entonces, bueno, escribo raid. ¿En dónde escribo raid? Ah, está pintando minis. Ah, también está en lo suyo. Chévere. Entonces, escribo raid Choi Manga. Pero ¿dónde escribo eso? ¿Lo escribo en qué? ¿En el navegador o en el chat o en dónde? Ah, en el chat. Listo. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y ya le voy a dar al chat y pues va a parar la grabación. Listo, 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 listo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Empezamos. Ya salí de la primiparada del streaming. Estuvo muy bacano. Y bueno, sí, también somos los cosmonautas. No astronautas, sino cosmonautas. ¿Listo? Listo, entonces ahí. Después seguiremos con nuestro trabajito manual de la navecita, continuar la que ya estaba empezada. Y después cuando estemos en la parte de pintura, pues entonces ahí sí entonces Rodrigo nos puede ayudar un poquito, nos puede dar algunas indicaciones, porque pues yo soy, digamos, de 1 a 10, soy como por ahí 4 o 5 en pintado. No tengo, no tengo aerógrafo. Entonces toca con pincel, vamos a ver si me veo unos tutos. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Listo, ahí nos hablamos entonces para eso. Un abrazo a todos y gracias por seguir los contenidos de Galaxy Sentinels en Twitch. Les habló el biblioteco, Lionel Luthor, bueno, en fin, como me conocen. ¿Listo? Bueno, me voy porque tengo que dormir, mañana tengo clase de 7. Chao. Nos fuimos de raid.